Tú y mi papá somos los perdedores. ¡Perdedores! ¡Perdedores! ¿Qué estabas pensando cuando lastimaste a tu hermano? Mira, ¿no ves que él sí tiene un futuro brillante en el fútbol? No voy a dejar que le eches a perder la vida a tu hermano por tus tonterías. Sabes perfectamente que Diego siempre ha sido tu favorito porque a él le gusta el fútbol. Mira, en las piernas de nuestro hijo está nuestro futuro. Así es que deja de meterte en lo que no te importa. Yo a Luis. Luis. Yo escojo a Mario. Mario. Yo a José. Chin. Hace falta alguien para mi equipo. Hace falta alguien que sea mi portero. ¿Por qué no le dices a tu hermano si juega? ¿Estás loco, Paco? Es malísimo para el fut. Bueno, tampoco lo vas a poner de delantero, solo de portero. No, es bien menso. Prefiero jugar sin portero. Ah, no. A mí me gusta jugar como se debe. Si no tienes a tu equipo completo, se suspende el partido y gano por default. Nunca me has ganado y nunca me vas a ganar. Entonces, ni hablar. ¡Juan! ¡Ven! ¿Qué pasó? ¿Quieres jugar? ¿Yo? ¿Con ustedes y eso? Si nunca me dejan jugar. No hagas preguntas y dime, ¿quieres jugar, sí o no? Este no sé tanto sobre eso del fútbol, pero bueno, lo voy a intentar. Ok, ponte en la portería. ¡A jugar! Todos a sus posiciones. ¡Vámonos! ¿Listo? Paco, y por tu culpa nos golearon. Ya, ¿qué? Cálmate. Ni siquiera se disculpó. Buenas, buenas, ya llegué. Qué bueno que llegas. Hola, corazón, ¿qué hay de comer? Ah, voy a comer y me regreso de inmediato a la oficina, ¿eh? Bueno, pues hay cremita esta que tanto te gusta. Ay, qué bueno. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo que cómo me fue? El trabajo es el trabajo. ¿Eso significa...? ¿Qué otra cosa puede significar, mi amor? Estoy harto de trabajar como burro todo el día, haciendo corajes. Necesito un poco de tranquilidad. Sí, sí, hay que cambiar de tema, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Hay que buscar tranquilidad en esta casa, pero hay algo que necesitas saber. Hoy entregaron calificaciones en la escuela. ¿Sí? Solo Juan salió bien. Diego salió bajo en los exámenes parciales. Es que... ¿Es que qué? Los maestros son bien exigentes. Dile la verdad a tu papá. Saliste bajo por un motivo. Cuéntale, cuéntale bueno, a tu papá por qué. He tenido que faltar algunas clases. ¿Y por qué? Para ir a los entrenamientos de fútbol. Se va a armar un equipo de fútbol en la escuela y yo quiero ir. ¿En serio? Sí. ¿Un equipo de fútbol? ¡Qué bien, amigo! Diego, no es para que lo felicites, sino para que reprendas a este burro. Bueno, yo no le veo nada de malo jugar fútbol. Yo también estuve en el equipo de fútbol de la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, incluso en la universidad. De no haber sido por mi maldita rodilla, seguramente hubiera sido una gloria de la selección nacional. Y hasta director técnico en este momento, ¿eh? Ay, no, ya, por favor, otra vez no. Bueno, pero es que yo era buenísimo. Tenía una gambeta, una conducción, un remate, una agilidad. Me da gusto que te intereses por el fútbol, hijo. Échale ganas para entrar al equipo. Y cuenta con toda mi experiencia para lo que necesites, ¿eh? Venga, esos cinco. Pa. Te saqué 10 en todo. Ah, qué bien. ¿Y qué es lo que necesitas? ¿Tenis? ¿Un uniforme? A ver, cuéntame. ¿Tenis? ¿Sí? Sí, el uniforme de la escuela. ¿Y cuántos días llevas entrenando? Sí, cuesta, no sé, como 2 meses. ¿Dos meses? Uno de mis hijos futbolista. Gracias, Dios mío. ¡Gracias! Pues no estoy de acuerdo. ¿Qué? Es que no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Yo me la paso todo el día con los niños tratando de educarlos de cierta manera, con determinados valores. Ya, Marta, no vas a empezar, ¿verdad?
Y llegas tú y literalmente menosprecias todo lo que hago, todo lo que yo les digo. Tiras a la basura lo que pienso que es mejor para ellos. Marta, tuve un día muy pesado en la oficina. No empieces con tus cosas. No es que empiece, es que no me parece correcto. Me mato todos los días para traer a esta casa el dinero suficiente para que mi familia viva bien. ¿Sabes qué pasa horas tras un escritorio? Junta tras junta. Vengo manejando a toda velocidad, medio matándome en el camino para poder comer o cenar con ustedes en paz. Déjame hacer dos cosas, ¿sí? Descansar así, tranquilo, y hacerme ilusiones con la gran noticia que Diego, mi hijo, me dio. ¿Se puede? ¿Se vale? ¿Sabes qué? Hasta mañana. ¿Nos vamos, pa? Su madre los va a llevar. Oye, pa, fíjate que va a haber un curso de ortografía y redacción. Y el maestro nos dijo que si vamos y sacamos buena calificación, nos iba a meter 2 puntos extra para la calificación final. ¿Y eso cuánto me va a costar? Cuesta muy poco, 700 pesos. ¿Qué? Estás loco, olvídalo. Nada de cursos extras. Mejor estudia como se debe y saca buenas calificaciones. Así no va a necesitar puntos extras el niño. De todos modos, me gustaría tomarlo. Mi mamá siempre dice que es bueno aprender más. ¿En serio que eres un niño muy raro? ¿Pedir dinero para cursos? Mira, no cabe duda que saliste a tu mamá. No, olvídalo. Nada de dinero para esas cosas. De por sí me será una fortuna la colegiatura. Hazme favor. Pero, papá. Ya te dije que no. Bueno, ya. Ve por tu mochila, yo los voy a llevar a la escuela. En cuanto baje tu hermano, nos vamos, ¿sí? ¡Diego! No grites. ¿Qué? ¿Qué? Ya voy. ¿Ya nos vamos? Estás gordo. ¿Qué, esas fachas? ¿Así vas a llevar el suéter a la escuela? Pero, mamá, los maestros ni siquiera se dan cuenta. Sí, sí se dan cuenta, vete a arreglar. No, mamá, no se dan cuenta. No, un momentito, no le digas nada al niño. Que disfrute que puede estar fachoso. Después va a estar como yo, de traje y corbata. Diego... Mira, ya. Haz lo que quieras, yo ya me voy. No, papá, antes de que te vayas, quiero pedirte algo de lado. ¿Y para qué? ¿Ahora tú para qué? ¿Recuerdas sobre el fútbol que te dije de la escuela? Sí. Pues quiero que me compres unos tacos para practicar. ¿No? ¿Sí puedes o no? Claro, mijo, ¿cuánto cuesta? Como 1,000 pesos. ¿1,000? Oh, están medio caros, pero bueno. También que sean los mejores, me dejas sin dinero. Toma. Mira, cuando vayas a recogerlos de regreso, llévase a Dieguito a comprarse los zapatos. ¿Y Juan? ¿El curso? Ah, ya, nada, mujer, por Dios. ¿Sí? Cuando Dieguito se convierte en un jugador profesional de fútbol, nos va a retribuir todo lo invertido en él al 1,000%. A ver, ¿qué no sabes cuánto gana un jugador profesional de fútbol al mes? ¡Miles! ¡Miles de millones! Y mi hijo tiene muchas cualidades para ser un gran futbolista. Y tú sí lo vas a lograr, ¿eh, campeón? Sí. Bien, vengan esos 5. Nos vemos, campeón. Nos vemos después, cuídense. Que no se te pase, ¿eh? En unos días van a ser las pruebas finales del equipo de la escuela. ¿Tú crees que te quedes en la lista? Claro que sí. Y soy el mejor que juega, el mejor que le pega la pelota. Hasta el rato me van a llevar a comprar unos zapatos de fútbol nuevos. ¿Recuerdas los que anuncian en el comercial? Los que usó Ronaldinho, no inventes. Estos mismos me van a comprar. Bueno, ¿qué importa? Los zapatos no juegan solitos. No, pero me van a hacer mucho mejor jugador. ¿Qué? ¿Cómo te quedan? Muy bien. A ver, camina. Muy bien. Me los llevo puestos. Bueno, va. Vamos a pagar y nos vamos a la casa. ¡Guau! ¿Guau qué? ¡Estos zapatos están increíbles! Sí, pero no. Diego, por favor, llévate los que traes puestos. Pero, mamá, estos zapatos no los había visto. Son más modernos que los que yo quiero. Por favor, los necesito. Ellos me necesitan. Ay, sí, cállate. No, olvídalo. Están carísimos. Son un ojo de la cara. Pero, mamá... No, además, o sea, tu papá nada más me dio 1,000 pesos. Pero toda completa. Ay, sí. ¿Y lo que tengo que comprar en el súper? Pero, mamá... No, además hay que pagarle el curso a tu hermanito. ¡Yo necesito estos zapatos! Diego, te llevas los que traes puestos y punto, ya. A ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Le voy a llamar a mi papá. Papi, fíjate que estoy en la tienda de deportes y vi unos zapatos mejores que los que te dije. Los de Ronaldinho, la nueva edición. Sí, y mi mamá lo quiere completar para comprármelos. Sí, ahorita te la paso. Te llaman. Ay, chilloncito. ¿Qué pasó, Diego? No, olvídalo, están carísimos. Es dinero tirado a la basura. No, no se los voy a comprar.
No, tampoco me hables en ese tono. Mira, ya, está bien, los voy a pagar nada más porque no quiero pelearme contigo. Bueno, ¿tú qué? ¿Vas a ir a comer a la casa o tienes junta? ¿A poco estos no están bien chidos? Ya, déjame estudiar. Tú siempre de chillón. Eres un chillón. Ya, otra vez ya se están peleando como... Diego, era para tu hermano. Tenía sed. Bueno, ahorita te traigo más para que sigamos estudiando. Oye, por cierto, ¿que tú no tienes que estudiar? ¿Yo? Sí. No, tengo cosas mucho más importantes. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Yo tengo entrenamiento de fútbol y tú me vas a llevar. Eso más que una petición suena como una orden. Digo, no te quita nada pedir las cosas, por favor. ¿Me vas a llevar, sí o no? Con esa actitud no te llevo a ningún lado. Está bien, pero te voy a acostar con mi papá. Por mí no hay problema, así que llévalo a su entrenamiento. No, Juan. Con esa actitud de tu hermano, yo prefiero ayudarte a ti. Ándale, vamos a seguir estudiando. Pero le voy a decir a mi papá. ¿Y qué? No creo que tengas problemas con mi papá. Ay, ¿tú crees que voy a tener problemas con tu papá por algo así tan simple? Claro que no, vamos a seguir estudiando. Mira, Dieguito ya me contó que no lo llevaste en la tarde del entrenamiento. ¿Por qué, Marta? ¿Por qué? Porque estaba ayudando a estudiar a Juan. Juan no necesita que lo ayudes. Eres un cerebrito. Lo que pasa es que como está acostumbrado a ti, a que lo tengas chequeado, nada más quiere estar pegado, Juan, a tus faldas. Mira, está descuidado mucho, Diego, ¿eh? Mucho. Ahora resulta, las cosas no son así, Diego. Juan es un buen niño, es estudioso, dedicado, y como tú jamás le haces caso, pues él trata de mejor ser... excelente en la escuela, a ver si así le haces caso. Ahora hasta me saliste psicóloga. Mira, yo conozco muy bien a mis hijos y sé lo que cada uno necesita. Por favor, Marta, Dieguito está en una edad difícil, en la edad de la punzada. Ya sabes, entrando en la adolescencia, los cambios, todo eso. Necesita de tu tiempo, tu atención. Diego, ¿no sería mucho más fácil que dijeras que prefieres a Diego porque le gusta el fútbol? Eso no tiene nada que ver, Marta. Sabes perfectamente que Diego siempre ha sido tu favorito porque a él le gusta el fútbol. Porque tiene cualidades para el fútbol que es diferente y para cualquier otro deporte, ¿eh? ¿Y qué tal si te digo que Juan podría ser mejor deportista que él? Claro que no. ¿Qué tonterías dices, Marta? No, no digo ninguna tontería. Por si ya se te olvidó, te recuerdo que antes de casarme contigo era profesora de educación física. Bueno, eras. Que tengo una maestría en acondicionamiento y terapia deportiva. Eso era antes. Ahora eres ama de casa y la madre de dos hijos y mi esposa. Yo proveo todo, todo en esta casa. Yo cumplo con mi parte. Ahora te pido que cumplas con la tuya. Y por favor, mañana sé una buena madre con Diego y llévalo a su entrenamiento, ¿de acuerdo? ¡Cállate, Juan! ¡Es una sorpresa! ¡Dieguito! ¡Aquí estoy! ¡Échale ganas! ¡Aquí está papá! ¿Qué haces aquí? Bueno, solo quería asegurarme que trajeras al niño al entrenamiento. ¡Ay, pues eso, ahí eso está! ¿Y ese milagro que sales tan temprano de trabajar? Ya ves, hoy no tuve tantas juntas, mujer. ¡Bien! ¡Bien, hijo! ¡Así se hace! ¿Y por qué me ves así? Cuando Juan estuvo en el concurso de aprovechamiento y ganó, te invitó mil veces para que fueras a verlo recibir su premio y nunca fuiste. En cambio, Diego apenas viene a entrenar fútbol y ya estás aquí. Es diferente, mujer. Yo no veo la diferencia. Mira, Dieguito puede ser un gran futbolista. Oye, pero Juan también es nuestro hijo. Pues sí, pero es diferente. Mira, ¿cómo trae libros un entrenamiento de fútbol? Es tan raro. No es raro, es responsable. Sí, claro. Mira. ¡Eso, Diego! ¡Eso! ¡Ese chico es muy bueno! Todos los días me voy a salir de la oficina para tener aquí con el entrenamiento. ¡Bien, campeón! ¡Eso! Oye, según me dijo tu entrenador, ¿en unos días arman el equipo? Sí, eso me tiene bien preocupado. Ah, no tienes por qué. Eres muy buen jugador. Mira, cuando salí de la oficina, antes de ir al entrenamiento, pasé a la tienda de videos y compré algunos con las jugadas más espectaculares de los mejores futbolistas. Ya sabes, Ronaldo,
Owen, Zidane. Mira nada más. Zidane, si quieres, puedes aprender algo de ellos. Ah, oye, sí. Vamos a la salita de la tele para ver algo de ellos. Órale, vamos. ¿Puedo ir a verlos con ustedes? Vaya, hasta que se te ocurra hacer algo normal. Oye, pero ninguno de los dos ha hecho su tarea. Marta, por Dios, pareces disco rayado. Ande, vámonos, vámonos. Ándale, Juanito, a ver si aprendes a tu hermano. Juanito. Oye, estuviste muy bien en el entrenamiento. No le hagas caso al entrenador, la verdad que es medio chamón. Mamá, no quiero ir a la escuela. ¿Por qué no? Porque no hice mi tarea de gramática y la maestra de gramática me va a regañar. ¡Diego! Eso te pasa por dejar tu responsabilidad a un lado y ponerte a ver esos videos. Mamá, yo siempre hago mi tarea, pero ayer no la pude hacer y ya sabes por qué nos pasamos viendo los videos toda la noche. Mira, le voy a mandar una nota a tu maestra para explicarle por qué no hiciste tu tarea, pero lo de ayer no se puede repetir de nuevo, ¿está bien? Sí, mamá. Bueno, ¿qué le pasa a tu hermano? Es tardísimo ya. ¡Diego, por favor! Hola. Come algo. ¿Por qué no te has cambiado, niño? ¿Eh? Yo no voy a ir a la escuela. ¿Por qué? Pues porque estoy desvelado. Tu hermano también se desveló y ya está listísimo para irse a la escuela. ¿Y él por qué es un ñoño? No empieces a ofender. Es la verdad, mamá. Es un matado, un cerebrito y un ñoño. Deja de ofender a tu hermano y vete a cambiar. Ya te dije que no quiero ir. No te estoy preguntando, es una orden, niño. Ve a cambiarte. ¿Pero para qué voy a la escuela? No. Si de grande voy a ser futbolista. Muchos futbolistas tienen una carrera, son profesionistas. Si en algún momento se les acaba la carrera del fútbol, tienen sus estudios para salir adelante. Eso le pasa a los futbolistas, Chiapas. Yo, como voy a ser uno de los mejores, voy a ganar mucho dinero. Y cuando me retire, voy a vivir de mis ahorros. Así que no necesito ir a la escuela, necesito entrenar más. Diego, basta. Ya, basta, no quiero discutir contigo. Por favor, ve a cambiarte. O lo haces tú solito o te juro que te llevo a cambiarte como si fueras un chamaco chiquito. Ya. Oh, ya dije, hazme caso. Pero... ¡Ya! Y tienes 2 segundos. Se acabó. Se acabó el entrenamiento. Todos a la regadera. Vámonos a la regadera. Diego. ¿Lo hiciste muy bien, Diego? Ya. Espero que en la tarde lo hagas mucho mejor. Claro que sí, entrenador. Va a ver cómo en la tarde me burla todo. Pues más te vale que sea así. Recuerda que voy a acabar de hacer el equipo y solo me queda un puesto, el de delantero. Váyame apartándolo. Es más, apártame el gafete de capitán, entrenador. Esa es la actitud que quiero, ¿eh? Ese es tu hermano, ¿verdad? Eso es lo que dicen mis papás, sobre todo mi mamá. ¿Siempre viene a buscarte? Sí, porque tenemos que ir a esperar a mi mamá en la salida. Oye, ¿y por qué no le dices que haga la prueba también para el equipo? ¿Eh? Es un ñoño y un cerebrito, no sabe nada de fútbol. Chéquese esto. ¡Juan! Chéquese. A ver. Ese fue un golpe de suerte. ¿Viste cómo le pegué? Ay, pura suerte de principiantes. Nos vemos. Oye, chico, ven. ¿No te gustaría hacer la prueba para el equipo? ¿Yo? Sí, hombre, acabo de ver el trayazo que diste. Yo creo que tienes cualidades. Yo, para nada. No sé nada del fútbol. Sí, hombre, con un poquito de técnica y dirección, yo creo que puedes ser buen futbolista. Estás hablando de mí, ¿verdad? No, no, para nada. Yo creo que puedes ser buen futbolista. Mira, piensa y me dices. También, Juan. ¡Mami! ¿Y vas a hacer esas pruebas? Y por lo menos si mi papá pasaría más tiempo conmigo. Ya no que no me quiere. Tu papá sí te quiere. ¿Por qué Diego es consentido? No es que sea su consentido. Solamente que... ¡Vaya! Ya era hora. ¿Y eso? Nos tardamos un poco más de tiempo porque fui con mi campeón al centro comercial y aprovechamos para pintarnos las caras en un local. Me compré un nuevo balón, ñoño. ¿A poco no está padrísimo? A ver, a ver. ¡Diego! Ya, Marta, no hagas drama, fue un accidente. Ya. Bueno, ya no te rías. Era la tarea de... Bueno, vamos, mijo. Vamos al video que nos falta. Este, aprovechemos el look futbolero. Eso, bien. No vayas a mojarte, ¿eh?
Ahí está. Ya no me sé. A ver, ¿cómo que quieres que también Juan entrene para el equipo? ¿Estás loca? Juanito tiene dos pies izquierdos. Pues hoy el entrenador dijo que tiene muchas cualidades. Bueno, porque ese señor es buena gente. Seguramente se lo dijo para no hacerlo sentir un inútil. Hijo, Juan cree que esa es la única manera en que puede pasar tiempo contigo. Lo siento, pero dedicarme en cuerpo y alma al entrenamiento de Dieguito. Además, sería una pérdida de tiempo que Juan intente entrar al equipo. Mira, me apena decirlo, pero mi Juanito no tiene ni media facultad. Pues yo te voy a demostrar que nuestros hijos, los dos, pueden ser sobresalientes en todas las cosas, en el deporte y en los estudios. A ver, ¿qué piensas hacer? Entrenar a Juanito. Esa es una excelente idea. Por favor, Martita. Ya no eres profesora de educación física, eres una ama de casa. Estás muy equivocado. Esa es otra cosa que te voy a demostrar, que además de ser ama de casa, mamá de dos niños, tu esposa, sigo siendo una gran profesionista. ¿Me estás retando? Es un reto. No lo veo como una prueba de poder. Es una alternativa para que podamos ser una mejor familia. Una familia donde todos seamos tolerantes, nos apoyemos sin discriminaciones. No quiero que mi hijo sea el Hugo Sánchez del mañana. Pero bueno, que sea feliz. Que tenga un futuro como todos. Eso es un reto. Mira, necio, si quieres verlo así, es un reto. Está bien. Como quieras, las cosas siempre son... Con nosotros, hazte carioca y siente cómo estalla la emoción del fútbol. Disfruta toda la magia de Brasil con la programación más divertida. Hazte carioca y vive el análisis en voz de los expertos. Hazte carioca. Juntos somos la voz del mundial. Niños, ¿qué les pasa, Ya es hora de ir a la escuela, deberían estar cambiados y listos. Yo no voy a ir a la escuela. ¿Cómo de que no? ¿Por qué si no? Si él no va, yo tampoco. Oiga, no, esto no puede ser. Ay, mamá, ya deberías acostumbrarte, porque después de que me acepten en el equipo, ya no voy a estudiar. Con que juegue bien, meta goles y gane la liga infantil, me van a dar hasta beca. Luego seguro me mandan a las fuerzas básicas de algún equipo. Luego a la sub-15, luego a la sub-17 y luego a la selección mayor. ¿Tú qué? Alucinado y pretencioso, Ya, levántate, por favor, vístete. No, ya te dije que no voy a ir. Quiero estar entero para el entrenamiento. Diego, me estás sacando de mis casillas, por favor, o sea, ya. Levántate, ¿me vas no, a pegar? Mira, nunca lo he hecho ni lo pienso hacer, ¿sí? Pero levántense ya, por favor, Juan. Tú sí vas a ir a la escuela, ¿no? Te vas a cambiar. No, mamá, es en serio. Si él no va, yo tampoco. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué me tratan así? ¿Qué les pasa? Mamá, cálmate. Ya. Bueno, bye, besitos. Bye. No nos voy a extrañar. Que les vaya bien. Igual. Mamá, perdóname por hacerte enojar en la mañana. Ay, mi amor. No te preocupes. Me desespero un poquito. Ya me voy a clases. Bueno. Oye, Juan. Antes de que te vayas, quiero decirte algo. Dime. ¿Tú todavía quieres hacer la prueba para entrar al equipo? Pues sí, ¿por? Me gustaría que la hicieras. ¿En serio? Muy en serio. Si quieres jugar fútbol, adelante. Bueno, gracias por apoyarme. Pero de todas maneras, con Diego todo el tiempo en la cancha sería muy difícil. Prefiero no hacerlo. Pero dijiste que el entrenador te ve cualidades. Pues sí, pero de... No, de plano no. De imaginarme estar en la cancha con Diego, eso sería tan complicado. Entonces, si no quieres entrenar con tu hermano, te propongo algo. ¿Qué? Yo te entreno. ¿Tú? Oye, yo soy especialista, soy educadora física. Pues sí, pero mi mamá, mi entrenadora, es algo raro, ¿no? Yo no le veo nada de raro. ¿Qué decís? Anímate. No, mamá, mejor déjalo así, no te preocupes. Eso de entrar al equipo fue una locura. Nos vemos en la tarde. Bueno, piénsalo. Ya llegó tu niñera. Espérame tantito. ¡Juan! ¿Qué pasa? ¿Por qué te pasas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes esperarme en la entrada y ya? Siempre tienes que venir por mí. Eres mi hermano. Sí, y eso me avergüenza mucho. ¿Ser hermano de un ñoño? No me digas esas cosas, Diego. Nadie me dice eso, solo tú. De grande vas a terminar siendo igual de perdedor que mi papá. ¿De qué hablas? Sí,
de esos que se la pasan estudiando toda su vida y terminan siendo empleados para siempre. Pensé que admirabas a mi papá. Sí, porque es buena onda, me compra cosas, sabe de fútbol, me lleva a lugares, pero nada más. Yo no quiero terminar siendo como él. ¿Tú sí, verdad, Ñoñoa? No digas eso. Ah, lo digo las veces que quiero. Tú y mi papá son los perdedores. ¡Perdedores! ¡Perdedores! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, eh? Tranquilo. Estábamos platicando y de repente se me echó arriba. Y eso es porque me tiene envidia. Él me tiene envidia porque yo sí soy bueno para el fútbol. Eso no es cierto. Ya basta, por favor. Es un mentiroso. Ya le hablé a su papá y no ha de tardar en llegar. Ya le hablé al celular y a ver ahorita que les digo. Mira, viejito, ¿cómo estás, campeón? Vine lo más rápido que pude. Bien. ¿Te duele? Mucho. No es algo tan grave. Puedes flexionar la rodilla, ¿verdad? ¡Ouch! ¿Qué te pasa, eh? Diego, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estabas pensando cuando lastimaste a tu hermano? Mira, ¿no ves que él sí tiene un futuro brillante en el fútbol? No voy a dejar que le eches a perder la vida a tu hermano por tus tonterías. Pero, papá... ¿Pero qué tienes en la cabeza, eh? Ya basta. Por eso cualquiera que me pregunta, te digo que Diego sí es mi favorito. Porque él sí es un niño normal, ¿me entiendes? Mira, ¿sabes qué? No tienes ningún derecho de tratar así al niño, ¿eh? Y mucho menos de pegarle. Mira, ni me cerres con eso, que aquí la única culpable eres tú. Vaya que eres una madre consentidora. Por eso este niño salió así, caprichoso y chillón. Ven, hijo, vamos. ¿A dónde lo llevas? Con un doctor. ¿Cómo que a dónde? Pues si ya lo curé, ¿está bien? Mira, en las piernas de nuestro hijo está nuestro futuro. Así es que deja de meterte en lo que no te importa. Con permiso, vamos, hijo. ¿Hizo claro lo que dijo Diego sobre él? ¿Diego habla mal de tu papá? No es que hable mal. Mejor ya olvídalo. Está bien, si no quieres platicar, te dejo la leche y las galletas. Si tienes tarea o quieres que te ayude en la tarea, voy a estar en la sala. Ma. ¿Qué pasó? Lo que me dijiste es en la mañana en la escuela, ajá, para que me entrenaras en las pruebas. Ajá, sí. Le entro. ¿Cómo? Quiero que me entrenes para las pruebas. Está bien. Te voy a entrenar, pero a cambio de una cosa. Que también sigas estudiando para los exámenes finales. ¿Lo prometes? Lo prometo. Conste. Brinda con una galleta. ¡Órale, vamos! Tengo... Ándale, córrele. Vamos. ¡Eres un campeón! ¡Échale ganas! A ver, esto, va, dame. Esto, otro. Muy bien, está muy bien hecha tu tarea. Pero ya estudiamos suficiente, así que terminamos, jovencito. Ya cumplí mi parte, ahora te toca cumplir tu parte. Yo siempre cumplo lo que prometo, así que sigue la segunda parte del plan, sígueme. ¿Y por qué tanto relajo? Ya hay que pensar a patear el balón y ya. ¿Cómo crees? Antes de entrenar hay que calentar, si no te lesionas. Órale, mami, te ves mucho. ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Verdad que sí? Oye, hace mucho que nadie me decía eso, ¿eh? ¿No has pensado en regresar a dar clases? Ay, sí, es un sueño. Te tengo que cuidar a ti, a tu hermano, la casa, a tu papá, ya ves cómo es, no olvides. Ay, mamá, por favor, si ya somos grandes, ya sabemos cuidarnos solos. Ahora. Hasta me preparo mi comida. Por mí no hay problema, si quieres ver de nuevo a ser maestra, yo te apoyo. Oye, por eso te quiero. Bueno, ya, dejémonos de cosas y vamos a entrenar bien. Concéntrate. Primero, estira bien. ¿Seguimos? Sí, seguimos, pero estira bien. Seguimos. ¡Así se hace! ¡Vamos, vamos! ¡Órale! ¡Mete el gol, Diego! ¡Oh! ¡Pero
¿Cómo es posible que lo hayas fallado? ¡Tenías el gol hecho! ¡Diego! ¡No puede ser! Señor, por favor. ¿El entrenador aquí soy yo? Sí, sí. Pero todos juegan de la patada. En cambio, si me prestaron los chavos un rato, a ver qué buenos serían. Señor, le voy a pedir un poquito de respeto. No me gustaría tener que prohibir la entrada a los papás a los entrenamientos de los hijos. Está bien, me callo. Yo le prometo que ya no hablo. ¡Vamos, Diego! Sigue. ¡Ahí va por el balón! ¡Eso! ¡Diego, corre! ¿Pero qué pasa, Diego? ¡Oiga! ¡Es Squinkle! ¿Qué le pasa a ese niño tarado? ¡Parece un leñador! ¡Va a echarle a perder la carrera a mi hijo! Señor, ¿qué quedamos? Está bien, perdón, ya me voy a callar, lo prometo. ¡No te lastimó, mijo! ¿Tú crees que pase los exámenes? Tú dímelo. Pues sí, y todo gracias a tu ayuda. ¿Tú crees que me acepten en el equipo? Yo creo que sí, porque estás agarrando muy buena condición. Con todo este ejercicio que me puedes hacer. Oye, los griegos decían que hay que ejercitar el cuerpo y la mente, también el corazón. Te quiero, mamá. Yo también te quiero. A entrenar, vámonos, vente. Ahora es tiempo de ejercitar el cuerpo. A ver, te ayudo. ¿Pero qué te pasa, Diego? Tienes que jugar bien, los zapatos juegan solos. Gambetea más, juega rápido, ve tras el balón. Si se meten contigo, tú les das también. No puede ser. ¿Estás de acuerdo? Piensa, concéntrate que tienes que ganar. Estoy nervioso. Mañana el día va a estar muy difícil. Mañana en la mañana tengo el examen. Uh-huh. Y en la tarde, pues tú ya lo sabes. Pero estás muy bien preparado para las dos cosas. Has estudiado mucho y practicado bastante. ¿Tú crees que Diego pasa el examen? Eso espero. Ya ves que le insistí tanto y a cambio nada más he recibido groserías de su parte. Y como tu papá lo apoya en todo... Bueno, todavía hace rato le dije, ponte a estudiar y como quiere estar entero para los selectivos de mañana, se fue a dormir. Estoy nerviosa. No te preocupes. Mañana será un gran día, ya verás. ¿Confías en ti? Sí. ¿Confías en ti? Sí. Eso. Leí en varios letreros de la escuela que hoy fueron los exámenes finales. Sí. ¿Y cómo te fue? Estuvieron muy difíciles. Como casi no estudié igual y los pasé de cansado. Bueno, no te preocupes. Después de que te quedes en el equipo, no vas a tener que estudiar nada. No te vas a tener que preocupar nunca más por eso. ¡Ey, ey! ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Juan va a competir. Entrenó muy duro a ver si entra al equipo. Yo misma lo entrené. Así es que por eso tantas salidas por las tardes. Bueno, con la pequeña diferencia que nosotros entrenábamos luego de que Juan terminaba de estudiar y sin tanta presión. ¿Crees que salgas bien en todo? Todas con buenas calificaciones, incluso esta. Te vas a hacer el ridículo. Hasta crees. Seguro que me quedo en el equipo. Solo hay un puesto. Es el delantero y es para mí. Eso ya lo veremos. Bueno, bueno. A ver quién tenía razón. A ver, puedes entrenar, niño. ¡Eso es, Diego! ¡Eres el campeón! Dame la bola. Thank you.
muy bien, ¿eh? Lo estás haciendo súper bien. Pero tú no te presiones, aunque no te quedes en el equipo, de todas maneras, ya eres para mí campeón. Gracias, mami. ¿Cómo voy? Bien, bien, pero podrías mejorar. Tu hermano te está haciendo quedar como un tonto y tú eres el mejor. Tienes que quedarte en este equipo, ¿me entiendes? Mi hermano no es tan niño como pensé. Lo está haciendo bastante bien. Mira, voy a hacer de cuenta que no escuché ese comentario. Tú eres mi favorito, ¿me entiendes? Sí, pero si él me gana, ¿él va a ser tu favorito? Claro que no, no creo. Es más, él no te va a ganar. Tú eres el mejor. No en vano te compré los zapatos, los videos y todo lo demás. ¿De acuerdo? Para ti no existe la derrota. Solo puedes ganar. ¿Sí, sí campeón? Sí. ¡Ganar! Sí. ¡Ganar! Eso es. Mira, a los perdedores nadie los a quiere. ¡A los penaltis! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡A los penaltis! Bueno, pues hemos terminado todas las pruebas y únicamente quedan ustedes dos. Los felicito. Han sido los mejores, pero solo hay un puesto de delantero. Y lo vamos a definir con una última prueba, un tiro de penalti. Tú empiezas, Diego. ¡Eso es, campeón! ¡Concéntrate, tranquilo! ¡Prepárate a perder! ¡No! ¡No! ¡Te dije que te concentraras! Ya, no le hables así. Es que no es posible, mano. Vas, Juan. ¿Te lesionaste? Oye, corazón, ¿cómo fallaste si eres tan bueno para los penales? Lo fallé, ma. Lo fallé. Eres el mejor hermano del mundo. Bien, entonces vamos a tirar uno y uno hasta que alguien falle, ¿de acuerdo? Me duele mucho el alrededor. No creo poder seguir. Ahorita se te quita, Juanito. No, papá. Me duele mucho. Entrenador, dile el lugar a mi hermano. Él sí es para esto. Si eso es lo que tú quieres, Juan. El puesto es tuyo, Diego. ¡Lo logramos, papá! ¡Lo logramos! Le echaste muchas ganas, Juanito. ¿Quieres poder seguir? No, creo, papá. Me duele mucho. ¡Me quedé! ¡Me quedé en el equipo! No. Estoy atendiendo a tu hermano. Espérame tantito. Juan, quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti. Hiciste un gran esfuerzo. Pues sí, pero me lastimé. No cabe duda que saliste a mí. Sí, papá. Y estoy muy orgulloso de eso. Espero un día ser como tú. Ven, vamos a cuidar esa rodilla. Está muy bien, campeón. ¿Ya te dormiste? No, ¿y tú? Yo tampoco, es que no puedo dormir. ¿Y eso? Ya lo pensé bien. Y mañana le voy a decir al entrenador que renuncio al equipo. ¿Pero por qué? Porque yo no lo merezco. Dije cosas muy malas de mi papá. Él no lo sabe. Y no lo vas a ver. Fíjate que cuando hoy te estaba ayudando en la cancha, me di cuenta que nos queda a los dos. Y que es el mejor papá del mundo. Yo no merezco ser en ese equipo. Si quieres decirle a mi papá cuánto lo admiras, entonces no te salgas del equipo. Al contrario, sé el mejor en la cancha. Mete muchos goles. Haz su sueño realidad. Y dedícale muchos goles. Tienes razón. Fallaste el penal a propósito, ¿verdad? Pues... ¿Y te lastimaste esa rodilla a propósito, verdad? Pues... ¿Tú sabes guardar secretos? Sí. Yo también. Por la tarde se me olvidó decirte algo. Que también estoy muy orgulloso de ti. Tú hiciste un gran esfuerzo. Me tapaste la boca con lo que hiciste. Además de preparar muy bien a Juan para la prueba, lo preparaste para los exámenes finales. Te apuesto que va a tener muy buen lugar en aprovechamiento, a pesar de que entrenaba. Es que el deporte no tiene por qué ir separado de los estudios. Tenemos que preparar a nuestros hijos lo mejor que podamos. Que en el futuro tengan muchas armas para salir adelante. Tienes toda la razón. Y le voy a decir a Diego que la única forma de que se quede en ese equipo es sacando buenas calificaciones. Y si es necesario para que las mejore, pues yo mismo voy a estudiar con él. Mi amor, perdóname por ser tan necio, por ser tan grosero contigo.
Me acabas de dar una muy gran lección y no sabes cómo te lo agradezco. Te prometo que nunca más voy a poner en duda tu capacidad, ¿eh? No solo de madre, de mujer, sino también de profesionista. Y que voy a procurar a los dos niños, a los dos. ¿Qué dices al respecto? Que ya era hora. Que acepto tus disculpas. Y el nuevo plan con los niños a cambio de una cosa. ¿Cuál? Que veamos los partidos de la selección juntos. Sí, fanática del fútbol, a mí también. ¡Ay! ¿O podíamos ir al cine? No, hoy no voy a ir al refugio, pero tampoco puedo ir al cine contigo. Matías me dijo de ir a la fiesta de Gonzalo. ¿Vas a ir? No creo. Hoy me vino la regla y me duele mucho. Mi primer día siempre es fatal. Odio tener la regla. No digas eso, sabes lo que yo daría.